Familia Niners, sean bienvenidos nuevamente a Canal 49. Espero que estén bien a pesar de la derrota. Sé que nos decepcionó un poco el equipo, pero vamos a lo que sigue. Vamos a revisar qué pasó en el partido. Vamos a ver al siguiente rival, que es muy importante la victoria contra los Carneros de Los Ángeles, el jugador más valioso, la Faithful en México y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Así es como describo este juego contra los Falcons, un auténtico quitarrisas, porque después de los juegazos que nos regalaron en las 3 semanas previas, caer ante un rival como Atlanta y de la forma en que lo hicimos, realmente nos dejó la sangre helada, con sentimientos y reacciones de coraje, frustración y tristeza, con cierta desilusión y muchas interrogantes, que si el cansancio, que si Shanahan tuvo un plan de juego mediocre, que si Saleh es un necio por no hacer ajustes, que si jugaron sin ganas, exceso de confianza y muchas otras cosas que circularon por todos lados durante el domingo y lo que va de la semana. Y pienso que definitivamente hubo un poco de todo eso. En general dio la impresión de que Atlanta tenía más ganas de jugar que San Francisco, y así me pareció a mí también. Y pretextos podemos poner muchos, pero lo que es cierto es que es una gran lección para los 49 de cara a los playoffs, y a lo que se pueden enfrentar ya sea como comodines o como líderes de conferencia, a equipos que tienen ganas de ganar, y en la postemporada cuenta mucho más eso que el talento de un equipo. Como dijera un peculiar personajito de la política mexicana hace años, haiga sido como haiga sido. Y es que los 49 se meten a playoffs. No de la manera en que nos habría gustado, pero lo hacen y es el punto importante aquí. Pues desde 2013 no veíamos a los gambusinos jugar en enero, y eso para mí es algo que se debe celebrar. Pues honestamente, al comienzo de la temporada difícilmente me imaginaba que llegaríamos a estas instancias. Incluso en mi último programa de la temporada pasada, yo pronosticaba en el mejor de los casos un récord de 9 ganados y 7 perdidos. Pero los Niners nos han sorprendido a propios y extraños con este récord de 11-3, que podría bien terminar en 13-3 o también 11-5. Como sea, nos están regalando una campaña de ensueño que, desde mi perspectiva, un mal juego contra Atlanta no puede borrarla. Al final es una temporada ganadora, regresamos a playoffs y tenemos un equipo que nos ilusiona, cosa que creo tenemos que aprender a manejar, pues el que estén jugando mucho mejor de lo esperado tampoco obliga al equipo a ganar el Super Bowl, y tenemos que entender que los procesos llevan tiempo y que lo que se ha hecho este año es avanzar muchos escalones con miras a las siguientes temporadas. Seguir ilusionándonos con levantar el Vince Lombardi este año es muy válido, pero también hay que entender que si no se lograra, no somos un mal equipo y nada de esas cosas. El equipo es joven, está aprendiendo y las lesiones han pesado mucho en este final de la temporada regular. Exceptuando ese fumble que pudo darnos la victoria, el juegazo que nos dio George Kittle es de aplaudir, pues honestamente fue uno de los pocos jugadores que vi con las ganas de jugar y de ganar, con esa hambre que a muchos otros no se les notó en el emparrillado, pues con sus 13 recepciones para 134 yardas y más de 10 yardas por recepción, George Kittle superó a Mike Ditka como el ala cerrada con más yardas en sus primeras 3 temporadas, alcanzando 2780, y aún le faltan 2 juegos más. El mejor ala cerrada de la liga se lleva los honores esta semana. ¡Bravo Kittle! A sacudirnos la derrota contra Atlanta y a pensar en el siguiente rival, que son los Carneros de Los Ángeles. Un juego con implicaciones ya de playoffs. Vamos a ver quiénes son los Carneros de Los Ángeles. Antes que nada, agradecerles, pues después de su derrota estamos en la postemporada. Dicho esto, es hora de pensar en los Rams, un rival divisional que no ha tenido la temporada que se esperaba, pues después de llegar al Super Bowl el año pasado, en este 2019 ya están eliminados, aún con récord ganador de 8-6 y posicionados en el tercer lugar de la división oeste de la Conferencia Nacional. Los Carneros tienen talento de sobra en Todd Gurley, Jared Goff, Cooper Kupp, Brandon Cooks, Aaron Donald, Michael Brockers, Jalen Ramsey o Eric Weddle. Así que si estaban pensando que sería un rival fácil, lamento decirles que no es así, pues con todo y todo son la 12ª mejor ofensiva, que aunque no son muy buenos corriendo, son la 6ª mejor lanzando. También son la 12ª mejor defensiva, que de igual forma no defiende muy bien la corrida, pero son la 9ª contra el pase. Un juego muy parecido al de la semana pasada. Enfrentaremos a un equipo que no tiene ya nada que perder y sí mucho que ganar en el aspecto anímico, derrotando a los 49ers. Si bien no es un juego de vida o muerte para los 49ers, sí es un juego que definirá muchísimo las posiciones en playoffs, pues una derrota contra los Carneros nos haría empezar a jugar con las matemáticas y depender de otros resultados para tener al menos una semana de descanso en playoffs. Pero una victoria seguiría poniendo en nuestras manos nuestro destino y definirlo en la última semana contra Seattle. Para los Carneros no hay mayor ciencia, volver a poner todo en manos de Garoppolo y a la ofensiva intentar perforar el mermado mejor perímetro de la liga. Y aunque se ha rumorado que Sherman estaría listo para jugar, se debe pensar en tener los ajustes necesarios
en caso de que no sea así. Salé tiene que demostrarnos que es él quien hace que esa unidad funcione y no al revés. Pues sin jugadores titulares, la defensa ha sido una auténtica coladera las últimas dos semanas y da la impresión de que Robert Saleh no ha encontrado las respuestas a los últimos retos en la temporada. Como sea, y sabiendo que será un juego complicado, pues los Rams después de la derrota con los vaqueros buscarán quien se las pague, voy con los Niners en este juego sabatino, pues es la despedida en casa de la temporada regular. San Francisco 28, Los Ángeles 24. Dejen ustedes su pronóstico en la caja de comentarios. A pesar del trago amargo del domingo, la Faithful estuvo como siempre apoyando a los 49ers en diversos puntos de este país. Quiero mandar un saludo especial a uno de los primeros suscriptores de este canal, al buen Chino RPG, y a su papá que se sientan a disfrutar y compartir juntos de Canal 49. Abrazo amigo. También a la banda de Niner Rooms que nos comparte sus fotos y nos etiqueta en todas sus publicaciones. A la banda del Estado de México y a toda la familia Niner. No olviden etiquetar a Canal 49 en Facebook y Twitter o mandarme sus imágenes para compartirlas en esta su sección Niner. Llegamos al final de esta edición de Canal 49, espero que se la hayan pasado muy bien. Gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias por seguir haciendo crecer el canal en todo el país. Sigan invitando a más aficionados Niners a unirse a Canal 49. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo nuevo contenido. Síganme en redes sociales, ya lo saben, Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos más en contacto y hay más información. Vamos a apoyar a los 49 de San Francisco, juego sabatino en la noche. Tenemos que salir con la victoria para poder seguir peleando por el primer lugar de la nacional, así que vamos con todo. Mucha buena vibra para todos. Muy felices fiestas. Feliz Navidad a todos donde quiera que estén. Que la pasen muy bonito. Nos vemos en la próxima y ya lo saben. ¡Go Niners!